Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Papus. Hoy voy a ir al campo, voy a ir a cazar, quiero ir a bichar con 6 hurones jóvenes. Son 6 hurones jóvenes de este año, 4 son míos, de mi línea, y 2 son de otra línea, de la línea de un amigo de Tarazona, de Juan. Saludos para Juan. Y es importante siempre ir cambiando de sangre, todos los años, ¿eh? Tener machos, hembras diferentes. Entonces, como os comento, voy con 6 machos que paso a presentar. Aquí tengo a 2 peluchitos. Aquí están 2 hijos de Safi. Tuve 3 hurones albinos de Safi. Uno lo usé para cambiar de sangre y un intercambio de hurones. Y ahora tengo estos 2 que están modo peluche. Están preciosos, grandes, tremendos. Los machos son iguales de tamaño y de todo, son preciosos. Estos ya veis que son súper dóciles, no hacen nada, es como hay que tener a los hurones. Los 2 primeros protagonistas, mi preferido de este año, sin duda, Saltarín. Hijo de Saltarina, el legado de mi gran hurón, el legado de Thor, babero blanco, manos blancas, línea blanca, rodillas blancas y patitas de atrás blancas. El mejor de mis hurones en cuanto a estética y línea, es la línea que estoy intentando sacar, unos hurones con babero blanco, de la cual he conseguido sacar otro, que ahora os voy a mostrar también. Aunque a este no lo voy a llevar. Son prácticamente iguales también. De diferentes madres. Mismo babero. Manos blancas. Me cuesta muchísimo diferenciarlos. Es una línea que estoy creando y estoy muy orgulloso de ello, ya llevo varios años con ella y me están saliendo muchos hurones con el babero. Estoy consiguiendo. Aquí tenemos otro ejemplo de una hembra también, con babero, rodillas, manos blancas. Bueno, pues este es Lolo, Manuel, hijo de Manuelita, Lolo, Manolo, y es un hurón al que le tengo mucho cariño por ser eso, hijo de Manuelita, y tengo muchas esperanzas puestas en él también. Y aquí están los 2 hurones que no son de mi línea, que son para cambio de sangre, de la línea de mi amigo Juan, de Tarazona. Es un hurón champán. Es más finito, es más pequeño. Han cambiado el pelo ahora todos y este se ha quedado más finito. Y luego es uno sable, un poco juguetón, pero no muerde. Este sí que es un oso. Este es un oso. Se llama Juanito por honor a Juan. Y es un hurón que probaremos hoy, que seguro que va muy bien, porque si no, no hubiera traído hurones de Juan, sin conocer cómo caza él, cómo caza su padre y qué tipo de hurón es este. Luego este, que le llamo Pointer. Tenemos Pointer en honor a la raza de perros, que es con la que caza Juan. Y al ser un hurón más fino, más estirado, pues lo bauticé como Pointer. Pues estos son los 6 hurones con los que voy a cazar. Vamos a probar a ver qué tal el día, está nublado. Anoche daban lluvias, hoy por la mañana ya no dan lluvias, aunque está todo el cielo encapotado. Los cojo y vamos así. Ya estamos en el campo, ya estamos en la finca que vamos a proceder a desconejar, a bichar. Es un campo de peros, de pera conferencia, muy famosa aquí en La Rioja. Tiene denominación de origen y hay que prevenir los daños. Ahora, para diciembre, enero,
empiezan los conejos a morder los troncos de los árboles, y para adelantarnos vamos a ir quitando densidad de conejos, ya que ahora es cuando empiezan a callarse las conejas embarazadas y luego empiezan a parir, y ya esto es un sin vivir, un sin parar, pim pom pim pom. Son hurones jóvenes, no saben muy bien todavía dónde van, pero hoy aprenderán. Vamos a ello. Buah, qué sobao está esto. Qué sobao está esto. Vamos a ver cuántas bocas tiene esto, porque anoche llovió, se ve tierra mojada y se ve tierra seca. Aquí hay conejo. Tiene varias bocas que salen hacia aquí atrás. Wow, qué agujero más bonito. Qué agujero más bonito, pero es para dos personas. Como comento, este es un cado para dos personas, ya que estando uno solo no puedes cubrir todas las bocas de un vistazo. Al estar solo es probable que tarde en ver salir algún conejo, y gane el conejo ese primer metro que es crucial para tiros rápidos. Unos segundos tarda en salir el primer conejo, y vemos la importancia de verlo salir para poder tirar antes de que se tape con los árboles. Conejo que estaba oyendo la pelea, llevaba un rato ya, unos minutos, 3-4 minutos, oía la pelea debajo de mí, pensaba que iba a salir por aquí, pero ha salido por aquí y no le ha apuntado, me he precipitado, no le ha apuntado en el primero. Y sin tiempo a terminar de comentar el lance, salta un nuevo conejo. Está ahí. Joe.
su padre. He visto el bicho blanco y se ha vuelto y estaba escuchando pelea. Me he quedado pensando que iba a salir por allá y cuando me volví hacia aquí, ha salido. ¡Ah! Otro. Al agarre de el blanco. Al agarre del blanco. Increíble este bicho blanco. Conejo gordo, conejo adulto. Increíble. Al agarre del blanco. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Muy bien, bicho. Bien. Ah, tengo que mirar a ver quién es. Me parece que era Juanito. Juanito salía mordiendo el culo a este conejito. Bien, Juanito, bien. Grullas. Tiempo de migración. Fueron varias las grullas que pasaron y en especial muchos zorzales. ¡Juanito! Muy bien, Juanito. Acaba de salir Juanito por aquí, que justo me han llamado por teléfono. Y muy bien. Eso es que los bichos han recorrido todo. Han sacado 6 conejos en este cado. Y estoy muy contento con ellos. Ahora viene el agricultor. Hola, buenos días. Buenos días. A dar una vuelta por aquí. ¿Qué tal para la faena? Bien, acabo de empezar aquí. He matado 4. Dale una vuelta a eso del orillo, ¿eh? Sí, ahora voy así todo recto y hasta arriba y luego por detrás. Pues ahora como me voy a llegar hasta por allí, lo ya, veo. Vale, muy bien. Venga. Bueno, agricultor contento que nos ve por aquí, porque es que son muchos los problemas que tienen todos los años. Recogemos vaina. Esta era un cartucho viejo que tenía, JG, 34 gramos, ha matado el primer conejo. Pero los que estoy tirando, Saga Rabbit, 34 del 7. Muy buen cartucho que me podéis ver con él en el documental en Iberalia Go de Huron Pacus 3.0. En Iberalia Go, en la aplicación, lo tenéis disponible. Hago un pequeño inciso en el vídeo para comentar que si todavía no estás suscrito a la familia de Iberalia Go, con mi código PAC30 podrás disfrutar de un 30% de descuento en tu suscripción anual. No dejes pasar esta oportunidad y únete a la familia de Iberalia Go. Seguimos. Ribaza adelante. Estos perros jóvenes son los que todos los años más daño producen. Aunque el agricultor pone protectores, ya vemos falta replantado, falta replantado. Los devoran. El agricultor tiene que invertir un gran gasto extra en protectores, en malla y en volver a comprar los árboles, y es un costo muy muy elevado. Entonces con la caza intentamos ayudarle, paliar esos daños y que no tenga que volver a plantar año tras año árboles nuevos. Acaban de cazar estos de aquí, ahora voy a echar 2 de aquí. Voy a echar al vino y a Paco. Digo, voy a echar al vino y al oro. Están los 2 bichos fuera.
Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Esos son los peros que estábamos ahora. Vamos a coger este ribazo grande del medio, que tiene varias tocas. Voy a seguir insistiendo con estos dos, a ver qué tal. Que hay cartuchos viejos. Estos no son míos, pero los recojo. Vamos a echar a los tres. Ahora voy a echar también a Pointer. A ver este cado. Hay una pequeña boca. Por abajo hay más, por aquí hay más. Bueno, tampoco es muy grande, ¿eh? Voy a echar a Pointer y a Juanito. Ahí va Juanito. Venga, Juanito. Venga, Pointer. Es un cado pequeño para los tres. Voy a guardar el albino. Ahora vamos, Juanito, ya. Juanito está ya que sale. Voy a coger el conejo. Y con el conejo a ver si lo cojo, que está un poco juguetón. Ahora, Juanito. Ven. Juanito. Juanito. Juanito, dime tú. Claro que lo quieres, claro que lo quieres, Juanito. Y corto aquí la primera parte del vídeo a la espera de la segunda parte, donde no van a faltar los lances y unas bonitas imágenes. Un cordial saludo y sed felices.